mucho tiempo ha pasado desde que el RPG futurista de Sega se hiciese camino entre las consolas ajenas a la propia compañía, hasta tocarle el turno a Nintendo DS. Phantasy Star Zero nos transporta a un lejano futuro en el que la Tierra se halla escasamente poblada por tres razas. La primera de ellas son los humanos, la siguiente los neumanos y finalmente una raza robótica llamada los Cast. El argumento del juego no está definido en una única trama, sino que depende de la raza que escojamos al principio del juego, y que hará que nos encontremos con los mismos personajes en diferentes momentos de una historia distinta. Pese a esto, el argumento en líneas generales nos habla de cómo los animales del planeta empiezan a comportarse de forma agresiva, cómo la naturaleza empieza a morir, y aparece una raza invasora de la que se desconoce su procedencia. Ahí estaremos nosotros, contratados por el alcalde de Ciudad Daria, para realizar misiones con las que avanzar en la historia. Al principio de una partida debemos elegir cuál será nuestro personaje protagonista, pudiendo personalizarlo bastante para lo que una Nintendo DS es capaz de manejar. Primero elegiremos la raza. Cada raza a su vez puede enfundarse en diferentes clases especializadas. Tendremos la clase de los cazadores, hábiles con las armas cuerpo a cuerpo y equilibrados en estadísticas. Después estarán los guardas, especializados en las armas de fuego y largas distancias, destacando en salud y fuerza. Por último, tenemos a los magos, la mejor clase para el apoyo, con mucho poder mágico, pero mucha debilidad física. Algunas razas como los Cast no podrán usar la magia y no podrán pertenecer a la clase de magos. Al igual que los humanos, no son los mejores tiradores. La configuración del personaje termina con su elección de su apariencia en los rasgos faciales y el vestuario. A la hora de jugar, la mecánica siempre será la misma. Debemos ir a la oficina de la Guild para aceptar las misiones que nos encarguen en las diferentes regiones disponibles. Una vez allí, debemos avanzar por las diferentes zonas de cada nivel, derrotando a todos los seres hostiles que los habitan, y derrotar al enemigo final de la fase. A lo largo de este recorrido podremos encontrar cofres con dinero y equipamiento en forma de objetos, armaduras, hechizos mágicos y armas nuevas. Cada clase y cada raza solo podrán llevar las armas que así se lo indiquen, siendo algunas clases más preferentes que otras. Todas las armas podrán ser modificadas en el taller de la ciudad, haciendo de un arma débil un arma imprescindible cuando la mejoras al máximo. Durante el transcurso de la aventura nos acompañará una criatura voladora llamada Mag, la cual nos incrementa el poder de nuestras estadísticas dependiendo de lo que le demos de comer, ya sean armas, armaduras u objetos. Al alimentarlo lo suficiente, llegará un momento en el que evolucionará dependiendo de lo que haya comido, cambiando en apariencia y modificando nuestras estadísticas a favor de lo que se alimentase. Como sus predecesores más recientes, Phantasy Star Zero también cuenta con posibilidades online bastante notables, hay que añadir. Podremos jugar con amigos a través del uso de los códigos Amigo, pero también con cualquier jugador del mundo a través de la CWF de Nintendo. El tiempo de espera para localizar jugadores es demasiado largo, y solo puedes jugar con los aliados en las zonas que hayas desbloqueado hasta ese momento. Dentro de la partida no se perciben ralentizaciones y problemas a causa del lag, sino al contrario, parece como si se jugase al modo de juego normal. En este modo seguiremos aumentando de nivel y podremos recoger los mismos objetos que hayan encontrado los otros jugadores. Podremos comunicarnos con los demás a través de una pequeña lista de mensajes predefinidos con información escueta. Si jugamos con amigos, podremos enviar mensajes escritos y dibujados por nosotros mismos. También podremos jugar con nuestros amigos entre Nintendo DS en red. En cuanto al aspecto gráfico, Phantasy Star Zero destaca por sus personajes y entornos modelados en unas detalladas tres dimensiones. La personalización de los jugadores junto a las armas equipadas hará que sea difícil tener a dos jugadores exactamente iguales. Los niveles son todos variados y ninguno nos llevará a la monotonía. Tendremos una montaña árida, un pantano, una cueva de cristales o incluso una gran ciudad. También se han incluido escenas de vídeo en anime, no solo para la introducción, sino también para determinados momentos de la historia y que varían según la raza. En el apartado de sonido tampoco decepciona. La música puede sonar simple al principio, pero acabará por engancharnos con algunas de sus mejores piezas que se adecúan a los ambientes y situaciones, con melodías orquestales o techno dependiendo de la zona. Las escenas de anime están dobladas al inglés, y el resto de voces del juego sonarán únicamente en las batallas. La jugabilidad es muy cómoda y deberemos tener en cuenta las características de cada arma para realizar buenos combos. Algunas veces la fijación de blanco nos jugará alguna mala pasada, pero lo peor de todo
es lo difícil que podrá resultar a muchos jugadores jugar con facilidad al título, ya que este solo viene en inglés. No solamente es malo por la historia, sino por muchas explicaciones importantes para la jugabilidad, algo que le resta unos enteros importantes al juego. Phantasy Star Zero es un título que no termina cuando lo finalizas por primera vez, sino que ese final es el comienzo de una aventura mayor, aumentando la duración del título ya aceptable de por sí por ver la historia de las tres razas, el modo online, los logros que podremos desbloquear o el bestiario que debemos completar. Aún así, la lacra de estar solo en inglés es muy grande, y si no controlas algo del idioma puede resultar incluso molesto leer tanto diálogo. Saltando por alto ese detalle, el juego roza el sobresaliente con una jugabilidad directa, activa y sobre todo adictiva. Un buen RPG de acción para Nintendo DS.